que se asoma a Europa desde África quiere saltar la barrera de la incomprensión y tomar posada en los corazones de bien de los ciudadanos del mundo. Los sentimientos de esta tierra española, bañada por el Atlántico y Mediterráneo, quedarán flotando en el aire de este recinto a través de la música y la danza.
descanso. Pero eso sí, la segunda parte nos espera. No nos fallen, ¿eh? Les esperamos. Están la primera y segunda clasificadas en el segundo aerobitón de Ceuta. Esta escuela repite el primer premio conseguido el año anterior en el primer aerobitón de Ceuta. Como pueden apreciar, además de ser pionera de la danza moderna en nuestra ciudad, la labor de Ana María va más allá. Todos la conocen ya por su estilo peculiar en el mundo del aeróbic. Sus estudios como bailarina clásica y moderna la han hecho destacar de otras monitoras, creando, como solo ella sabe hacerlo, un aeróbic más dancístico y que requiere más coordinación y, por supuesto, más dificultad técnica. El año pasado fue galardonada en la Gala Andaluza de Aeróbic por su labor y trabajo en este campo. Pero sus éxitos continuarán, porque mañana marchará a Sevilla, donde ha sido elegida como una de las mejores monitoras de España para impartir un curso junto a monitores nacionales y donde puede ser elegida para formar parte del equipo que recorrerá nuestro país durante el próximo año, trabajando en distintas convenciones con profesores internacionales. Esperemos que así sea, que triunfe Ana como siempre lo ha hecho y que lleve bien alto el nombre de Ceuta por distintos lugares de España. Con todos ustedes, los componentes de Aeróbic Dance y su primer baile, exhibición de Aeróbic Non-Stop 96.
Thank you.
muy despistado. Dani, que tiene.